Jaký je rozdíl? Ya quiere preguntarte sobre la diferencia mientras República Checa y República Dominicana sobre la situación de gay. Es un poco muy complejo que digamos, porque aquí pienso que no son tan religiosos, pero ya mi país es un poco más religioso. Že je to rozdílné, protože u nás nemáme tak jako rozvinutý náboženství, když to v jeho zemi vlastně je tam jako ten náboženský podtext silný. Sí, porque aquí, si no me equivoco, pienso que muchas personas, mayormente, digamos que no creen en Dios, solo son como ateos, o sea, solamente creen en lo que pueden ver o lo que pueden sentir o algo que sea real. Že tady většina lidí jsou vlastně ateisti, že jako věří v to, co můžou vidět a co je považují za skutečnost. Jo, v jeho zemi to tak není. A je třeba v České republice šťastnější? Si tu estás más feliz aquí o en República Dominicana. Bueno, cada lugar hay su pro y su contra. Takže každý místo má svoje pro a proti, ale ano. Al principio es un poco chocante por la cultura y na začátku byl šokovaný z kultury. Potom vlastně jak se k sobě lidi chovají jinak a vlastně potom krok za krokem. A v čem jsou třeba rozdíly? ¿Cuál diferencia tú ves mientras ves personas? No, mayormente en mi país y pienso que gran parte de Latinoamérica siempre estamos como más muriendo, como no importa eso lo que pase, para que sea un poco más diferente. A veces tienen algo, pero siempre están con algo. O sea, si están mal en todo momento. No sé si lo entiendes. Yo no te entiendo, bebé. O sea, nosotros, en ocasiones, tenemos algunos problemas. Pero cuando estamos en el trabajo o en la calle, actuamos como si no estuvieran los problemas. Uh-huh. Aquí quizás una parte de la población tiene quizá algún momento malo, algún problema, pero sale a la calle con eso y paga con la otra persona, como... Ok, už tomu rozumím. Říká, že vlastně u nich je to tak, že když třeba máte nějaký problémy v životě nebo takového, tak prostě v tu chvíli jako si prostě pobrečíte a jste jako smutná a tak dále. A pak vylezete na ulici a už jste zase jako happy, prostě už jako se smějete. Když to tady prostě, když lidi jsou třeba nešťastní, tak jako jsou nešťastní jako všude a ještě to dávají prostě na odiv, že tohle to na ně jako uhodilo. Sí, pero lo que más me agrada aquí, que cada persona quizás puede ser un poco reservada, pero son una bella persona con un gran corazón. Aha, takže říká, že vlastně to, co ho tady baví, je, že lidi jsou třeba trošku na začátku odměřený, ale jakmile se dostane vlastně přes tu odměřenost, takže jsou to lidi prostě krásní s velkým srdcem.